felices, contentos, como que quiere y no quiere llover en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, en algunas partes sí ya llovió, en la Ciudad de México está lloviendo demasiado, pues que se vengan las lluvias para acá, porque nos hacen mucha falta, mis muñecas, mis muñecazos. ¿Cómo estás, Luis Enrique? ¡Bien! Contentísimo estar ese día maravilloso. Recuerde que también está nubladito, Ceci, y eso nos mantiene con mucha energía. Definitivamente sentirnos contentos, alegres, este día maravilloso, que espero que en casita se la pase increíble. Chica, ¿qué va a hacer de comer? ¿Qué es lo que va a hacer para que no sufran todos los chiquitines ahí que de repente no me gustan las verduras? Hay que estar contentos. El día de ahora hay que sentirnos positivos, llenos de energía y que todo venga por añadidura, la abundancia, la salud. Y saludos a toda la gente bonita de toda la República Mexicana, señores. Mándenos una fotografía. Por favor, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es su ciudad? Porque estamos encantadísimos. Guadalajara está preciosa. Si usted viene aquí a Guadalajara, vamos a darle muchas recomendaciones muy bonitas porque tenemos la Perla Tapatía hermosísima, ¿cierto? Así es. La verdad. Y cada día mejor. ¡Un aplauso! Eso. Doctora Berta, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias a tu amable audiencia. Bueno, pues estamos en principio de un mes muy fuerte, porque es muy fuerte este mes. Recuerden que siempre les digo que cuando empieza mayo, se acaba el año. Ay, no, y es cierto. Y es cierto, porque de aquí en adelante se nos va a ir completamente así. Así, estos meses se nos fueron rapidísimo. Y ahora es un buen día, es un jueves muy bonito. Está medio nublado, hay algo de contaminación, pero sobre todo deben de tener ustedes esa actitud positiva ante todos los vendavales de la vida. Esto quiere decir que si tienes un problema, entonces no te enfrasques en el problema, sino simplemente ve la lección que te está dando ese problema para que puedas salir adelante. Que por ahí se te perdió algo, bueno, pues entonces necesitas ver el porqué. El porqué, porque esos son los grandes maestros que nos están indicando para poder seguir adelante, para poder madurar, para poder deslindarnos de esas ataduras que nos mutilan, que no nos dejan crecer. Entonces, cualquier problema, que se te perdieron las llaves, bueno, pues entonces hay que ver el por qué y qué es la lección. ¿Quién sabe si al momento de estarlas buscando ibas a salir a irte en el carro? Mire, doctora Berta, yo le pido a San Antonio de Padua que me regrese todo lo que se me perdió. Y de veras, sí regresa. Regresa. Dices, ¿dónde dejé tal cosa y se me perdió algo? San Antonio de Padua. Inmediatamente llegas y encuentras las cosas. Se me perdió Juan Pablo. Para que lo hagan, de veras. Es mi padre. Sí. Pero hay una cosa, Ceci. Va a buscar un novio. Esto es lo que se le llaman los ángeles que te cuidan. Porque esos segundos te libraron de un accidente que vas a tener. Entonces, suele pasar, no nos explicamos el porqué. Entonces, no te enojes, no te frustres, no te pongas de genio, sino simplemente, a ver, me dijeron que me quedara un rato en paz mientras termino de buscar las llaves del carro para ir a donde voy. No se me va a hacer más tarde, no se me va a hacer más temprano, pero sí me va a liberar de algún accidente o de alguna incomodidad que pueda sufrir en mi trayecto. Eso es filosofar dentro de lo bonito de la vida. Exactamente. Así es. Muy bien. Bueno, pues este día tenemos muchas celebraciones totalmente para que todo mundo se festeje, porque ¿qué creen? ¿Qué? ¡Hoy es Día de la Santa Cruz! ¡Yeah! ¡Felicidades! ¡Todos los de la ¡Felicidades! De veras, un beso, un abrazo a todos los albañiles que hacen muy, pero muy buena labor. Trabajan arduamente hasta 12 horas consecutivas, Luis Enrique, doctora Berta, y de veras, felicidades a todos los albañiles. Bueno, que ellos implementaron el lunes santo también, que todos los lunes no trabajan, pues. Pues algunos, porque otros si no trabajan los corren. Depende de la empresa donde trabajes, Oye, ¿no? Oye, saludos a todos, de ver a todos los albañiles que están haciendo la construcción de Guadalajara, que están haciendo los túneles, los puentes, haciendo muchísimas cosas, pues de verdad. Pues de todo el mundo, esto es obra de los albañiles. Exacto. Esto vivimos es gracias, obra de, gracias a ellos. No, tenemos un techo. Entre cal, arena, andamios, varillas, alambres, vigas, bultos de cemento, los albañiles festejan su Día de la Santa Cruz, el Día del Albañil.
Que realmente es el grito de mezcla, maestro, trabajadores, cal, cemento, ladrillos y todo lo y demás. Y todo eso. Fíjate que el 3 de mayo se festeja el Día del Albañil. Es la misma fecha en que se celebra el Día de la Santa Cruz. Con este motivo, los albañiles desde el sábado empezaron a construir su cruz de los mismos desechos de la obra que se colocaban hoy en día por la parte superior de la más alta de la construcción. ¿Usted sabía esto? Pues definitivamente, esta es una fiesta muy antigua, fiesta que se conmemora a la cruz en la que Cristo realizó su mayor sacrificio y además recuerda su triunfo sobre la muerte a través de la resurrección. Sin embargo, la cruz posee también un segundo significado, puesta que está relacionada con una antigua creencia indígena. Ante la conquista de los indígenas, mesoamericanos relacionaron a la cruz como las direcciones cardinales de la cosmografía indígena norte, sur, este, oeste, en el centro que gráficamente formaban la cruz. Así fíjate es. Qué interesante está todo este. El cómo realizan su cruz y los colores que les ponen, también, Luis exactamente. Enrique. Porque fíjate, eso con es la muy llegada, importante. La llegada de los españoles se erradicó esta evocación y sustituyó por el simbolismo religioso de la Santa Cruz. Fíjate, eso no lo sabíamos. Uh-huh. Dentro del menú de las fiestas no puede faltar algunos de los platillos mexicanos más tradicionales y populares como este gremio, que viene siendo la barbacoa, qué rico, el chicharrón, las carnitas de puerco, los tamales. Ellos ahorita están de fiesta, ay, ay, con razón. Siento la ciudad como diferente. ¿Verdad? Se siente el ambiente. Todos están de fiesta y pasas a las construcciones y ahí están platicando y todo, y luego tienen su misa a las 12 del día. Exacto. Y la gente pasa y les grita, ¿eh? Felicidades, felicidades. Entonces, felicidades, Juan Pablo. Te felicitamos. A las 8 de la mañana, a las 12 del día, o bien en un momento dado por la noche. Les queremos decir que el albañil es un hombre que pasa desapercibido para la sociedad, pero su obra ahí está. En muchas ocasiones hemos quedado impresionados totalmente al ver tan espectacular construcción, ya sea una casa, un edificio, un puente, un centro comercial, en fin, el trabajo que hacen los albañiles, mis respetos totalmente. Efectivamente, fíjate, Ceci, que es muy interesante. Uno de los trabajos que tiene mayor esfuerzo físico, que requiere bien cierto, que son los constructores de modernas y elegantes residencias. Su hogar muchas veces consta de unos cuartitos construidos de lámina de cartón, porque ganan poco y la verdad, esas veces de lo que ganan se despilfarran en bebida principalmente, pero tienen una gran labor. Entonces, felicidades a todos ellos. Oye, ¿sí ganan poquito los albañiles? Depende del tipo de construcción. Sí, el grado del albañil que tengas. Que tengas, sí. El ayudante, el peón, el maestro. Sí, hay, el va maestro, por niveles. El maestro. El maestro, longaniza. Con el maestro, a ver cómo me tiene la construcción ahora. Pero son bien felices, ¿cierto o no? Ay, sí. Ponen música, se la pasan increíble. Oye, los lonches que hacen de frijoles refritos con chile jalapeño. Oye. Con chilaquiles. Pero hacen su lumbrada, ponen un pedazo de hojalata. Y los tacos de frijoles recalentados. Su comida. ¡Ay, de frijoles! Oye, de frijoles. Pero qué cuerpazo tienen, ¿eh? Ah, no, pues ¡ah, qué fuerza! ¡Caray! ¡Qué bárbara! O sea, no irán al gimnasio, pero ahí lo ha... ¿Cierto o no? Bueno, ahí queman las calorías. Desgraciadamente no pueden quemar la caloría del sábado en la tarde y del domingo todo el día, de que le entran duro a todo lo ¿cuál que... ¿Cuál es el desayuno de los albañiles? Lo más... La Coca-Cola no puede faltar. Ah, no, es la Coca-Cola. Y un panecito. Sobre ¿verdad? Todo. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué pasó allá? ¿Cierto o no? ¡Un aplauso padrísimo a todos los albañiles, a los maestros! ¡Felicidades! Este día sea excelente para todos ustedes. Y bueno, hablando también de fechas muy importantes, yo les quiero decir que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es un día muy, pero muy importante. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra cápsula? Está padrísimo. Adelante con esto. ¡Vámonos! Un día como hoy. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada año el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial,
de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. El día fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1993 a raíz de una recomendación adoptada en la reunión número 26 de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Esto a su vez fue una respuesta a una llamada de periodistas africanos que en 1991 produjeron la histórica declaración de Windhoek sobre el pluralismo de los medios y su independencia. Este año el lema del Día Mundial de la Libertad de Prensa es Mentes Críticas para Tiempos Críticos, el papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Conoce más en Arriba Corazones. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra frase del día, señor productor? Adelante. La frase del día. Madre es la expresión más sublime de la creación. Desde que tiene a su hijo en brazos, no hace más que cuidar de él aún hasta la muerte. Doctora Berta, ya escuchó esta frase tan importante. Madre es la expresión más sublime de la creación. Desde que tiene a su hijo en brazos, no hace más que cuidar de él aún hasta la muerte. Y es cierto. No nos dejan, claro, no nos dejan totalmente. Sí. Y la madre es la expresión divina de nuestro gran padre, porque es la única que puede dar la crianza, que puede dar la concepción. Es la única que sufre el dolor del parto, en donde ve esa divinidad concentrada en su ser para poder seguir con la creación, la civilización. Por eso es muy importante ver que la madre da todo al hijo. Y eso es lo que muchas veces en el día 10 de mayo dicen, mi mamá, voy y la visito. Pero no, hay que ver que todos los días son 10 de mayo, porque madre nomás solamente tienes una. Y eso hay que cuidarla. Y solamente una mamá. Mía. Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Ajá. Oiga, y a propósito, hablando de la mamá, tenemos de regalo los maquillajes de Irma de Zúñiga, mis muñecas. Fíjese bien, el día 12 de mayo, exclusivamente la escuela de Irma de Zúñiga va a recibir a todas las ganadoras del maquillaje profesional el día 12 de mayo. Entonces ya la hizo. Si tiene una reunión, si tiene una fiesta, en fin, aprovecha el maquillaje de Irma de Zúñiga. A llamar en estos momentos aquí al 3330-1106 y 17400-906. Nos están quedando muy poquitos maquillajes para que sigan participando con nosotros. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Vámonos a felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Hoy es santo de los Felipe y de los Santiago. A una vecina, señora bonita, la señora Esther, que siempre nos ven. Y si yo te veo, eso, señora bonita, señora Esther, me encanta que nos vean en el programa. Ella fue mi vecina de cuando estaba chiquito. Entonces, de repente me la encuentro en ocasiones porque su hija fueron mis vecinitas de infancia, jugábamos juntos y todo rollo. Y ahora cumpleaños la señora bonita, señora Esther. La quiero mucho, que se la pase increíble toda la familia de la Torre celebrando a lo grande, chicos. Gracias. Y bueno, ¿de quién creen que es cumpleaños? No sé, Juan Pablo. No. Nada más y nada menos que... No. ¡De Pepe Rico! ¡Pepe Rico! ¡Hoy cumpleaños! Mis respetos con este muñeco, de veras. Muy responsable. Claro. Muy dedicado a su trabajo. Y de veras, dedicado muy. A su familia. ¡Véngase para acá, mi muñeco! ¡Felicidades! ¡High in the Sky presenta... Yeah. Chino también, ahorita se lo conseguimos. Una coca, el micro, aquí está. ¿Cómo te sientes, Pepe Rico? Muy bien. ¿Qué se siente cumplir años? Ah,
Oye, ¿viniste a trabajar? ¡Qué raro! No, ah, pero mañana, ser. Mira. Pero mañana no viene. ¡Ay, ay, ay! ¡No viene, Pepe Rillo, mi dolor imagínate, de cabeza! Imagínate, viernes, sábado y domingo, ¿qué más sí, quieres? ¿A dónde nos vamos? ¿Y martes también? ¿Hasta el martes llegas? Ándale. O sea, esta semana cierto. Solo puede tres días. Tres días y nada más. Semana y te empiezas a festejar desde mañana, desde hoy, en la tarde. Ya, oye, qué padre, ¿qué felicidades? Tal. Un buen padre, Pepe Riño, un hombre muy, pero muy dedicado y muy responsable en lo que hace. En su hogar y felicidades, todo. Claro sí, con su familia, con sus hijos. Y buen compañero. Señora, siempre, buen compañero. Siempre. Y sobre todo, responsable en el trabajo. Exactamente. Claro. Mira, por eso... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuéntelo con corazón! Que te, ¡una! Que todo lo del, dos, de Dios tenga las mejores bendiciones. ¡Tres! ¡Sí! ¡Wow! ¡No tiembles, Pepe! Es que está difícil. ¡Mordida! ¡Mordida! Mordida. ¿Estás mordida. Nervioso? ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cuántos años? 34. Ya. 34. Ay, bien oye, muy buen por cierto, muy buen ya mi esposa me trajo en la mañana mi regalo. ¿Regalo? Sí, claro. Muchos saludos a mi esposa y a mis dos hijos, a Gael y a Sofía. ¿Qué crees que me imaginé? ¿Qué? Por cierto, mi esposa ya me trajo el regalo. Ya me dijo que vamos a tener otro bebé. No. Yo también pensé eso. Ándale, que se haga la prueba, ¿eh? Ay, no, por favor. Ya con dos es más que suficiente. Ya estamos muy contentos. Que tu esposa te traiga un regalo, no nomás de novios y ya ahora de casados. Pues la verdad, gracias a Dios y a ella, todos los años siempre me sorprende. Ay, con qué regalo. Bonito. Sí, este año me trajo mi canasta con mi desayuno y unos globos. ¡Qué bonito, bonito! ¡Felicidades, Pepe! Te queremos mucho. Igualmente, muchas gracias. Gracias por todo, como siempre. Y que Dios te dé mucho. Gracias, doctora Berta. Tienes un angelote. Y gracias a toda la producción también. A mis compañeros, a Moni. Ay, no te creas. O sea, ay, sí, el WhatsApp, fíjate nomás. ¿He hecho mentiras o no? ¿Verdad? Es que ¿he hecho mentiras? Está mandando felicitaciones al programa para que aparezcan en la cintilla. Yo te quiero decir. Me está tomando las fotos. Te quiero decir una cosa. ¿Cumples cuántos años? 34. 34. Pues suma el 3 y 4 es un 7. ¡Qué bárbaro! Tienes un año de mucho éxito, acompañado de un 5 que tienes que visualizar. Ay, no porque me el 5. No, 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 cambio de que te vas a ver más guapo, más elegante, sobre todo, todo. Y sobre todo, agarra el número 5, que es el de mayo, que ese sube y baja. No lo dejes que baje, sino al contrario, tenlo hacia arriba. ¿Sí? ¿Verdad? Muchísimas que suba. Gracias. ¿Eh? Entonces vienes y tu esposa se va a enamorar más de ti porque trae un 7. Ojalá que sí. ¿Eh? Yeah. Sí. Más todavía. Qué bueno. Muchas gracias. Bravo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Vámonos al significado del nombre. Adelante con esto. Vámonos. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Felipe, significado que es amigo de los caballos de origen griego. Características, es creativo, sensible y egocéntrico. Con los demás es simpático, comunicativo y amable. Amor, con su pareja es posesivo y tierno a la vez. Muchas felicidades. Oigan, le quiero mandar un saludo muy especial a mi tío Rafael. Felicidades, mi muñeco precioso y hermoso. Siga tomándose las medicinas, haciendo sus ejercicios. Lo quiero mucho, le mando un beso y un abrazo. Besos para ti y también a mi chiquirrita. Ah, claro, a la que chiquirrita sí. Le mandamos a besos, ¿verdad? Hermosa. ¿Y a tu mamá? Sí, a mi mamá también. Está feliz ayer. ¿Qué crees que cuando llego? Dice Miguel, ¿qué vamos a comer? Y todo. Y yo le digo, no sé, deja ver. Y ya está haciendo chiles rellenos. Ah, no me digas. Ay, qué bueno. Los mejores chiles rellenos son los chiles rellenos de mamá. Claro que sí, definitivamente. Es que yo cuando veo a mamá que hace unos chiles rellenos, sientes que da toda la vida por los chiles rellenos. Es que los chiles rellenos
Son muy laboriosos. Chiles rellenos. Oye, pero cualquier es que comida, se esmeran batir el huevo. Batir que quede punto de turrón. Se esmeran. Sí. Porque ya riquísimo. No son de las de como de ahora, ¿no? De que la batidora y la. No, es puro tenedor. Verdad, a puro tenedor. Y saben cómo hacerlo. No, yo bato el huevo y ya quedó. No, es la que haga espuma y todo eso. Entonces, qué rico. Felicidades, mamá. Te amo, te amo. Así es. Y bueno, vamos a invitar a todo nuestro hermoso público a que comiencen a participar en estos momentos aquí al 3330-1106 y 17400-906 para que participen con nosotros, hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás, y preguntarle a la doctora Berta, que es muy importante, el tema de las runas. Necesitamos su nombre completo, su fecha de nacimiento para que la doctora les pueda dar una orientación y el mensaje de las runas. También prepárese porque es mes nuevo, mes de mayo, apenas entramos este mes y vamos a tocar el tazón de cuarzo con la doctora Berta, que es muy importante, para que ustedes reciban las energías totalmente del tazón, se sientan felices y contentos. Entonces, prepárese y alístese a comenzar. Va a participar aquí al 3330-1106 y 17400-906. Hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya llegó y hasta aquí María Félix. ¡Qué bárbara! Sí me gusta tempranito. Me gusta que los hombres de repente vean que una mujer está arreglada desde temprano, ¿cierto o no? Sí. ¿A qué nos arreglamos? ¿Temprano? Desde las 6:30 de la mañana. No. ¿Verdad? Para que sepan quiénes son. Porque entonces son mujeres indelebles. Oye, precisamente me está gustando lo que este muchachito dijo, Luis Enrique. Sí. Me encanta lo que dice. ¿Qué sí. dice? Lo del chile. Ay, el chile relleno. Yo quiero saber cuánto tipo de chiles conoce la gente. Doctora Berta, ¿usted qué tipo, cuántos chiles diferentes conoce? Pues muchísimos. ¿Cómo cuál? Mira, el pasilla. El pasilla. El chile el de... El está arrugado. Sí, el chile de árbol. Ancho, chile ancho. El chilacate. Girasol. El girasol. El habanero. Chipotle. Habanero. Cascabel. Cascabel. ¿Qué más quieres, María Félix? Ya deje la doctora Berta. El chile morrón. El chile morrón. El chile de indio es buenísimo. ¿No ha probado el chile de indio? ¿Qué chile de indio? El chile de un indio no lo ha probado. No, tú sí. No, yo claro. Yo el de Tizoc lo conozco al derecho y al deber. Así es. Iba a decir, iba a hablar del comediante. Sí. ¿Verdad? Al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Es que es buenísimo. Sí. Le da uno una vitalidad buenísima. De repente cuando lo prueba uno, nada más siente el ardor en la boca, que siente que le borborea todo, doctora Berta. ¿Al ¿Usted lo ha sentido? Al revés. ¿Lo ha saboreado alguna vez usted? Sí, así el chile. Sí, el chile. ¿Verdad? El chile macho. ¿En qué? El chile macho. El chile macho es riquísimo. El chile de un macho es. ¿Cómo que el chile macho? Es el que se hace con puro chile de árbol. ¿Verdad? Pero así. Matajadito. No, pero bien molidito. Bien molido. Lo pruebas con el habanero. Y sobre todo con una tortilla, pero maravillosa, ¿cierto? Con eso. Esas tortillas que uno de repente las acostumbra. Supongo, yo a mi doméstica es lo que le digo. Hazme tortillas y de diario. ¿Cierto? Pero torteada. Mire, doctora Berta, no es máquina. Vamos a hacer el baile del chile. ¿Le parece? Ándale, el ¿cuál chile es el del baile macho del ancho. Chile. Venga, chile vamos del a ver. Macho ancho. Venga. Bueno, pues vamos. Eso. Vamos a ver el chile eres... macho. ¿Ok? Sí. Usted agarre aquí. Agarre el chile. Ya lo agarramos y vamos a empezarlo a zangolotear. Eso. Y la cosa suena. Ahora arriba. Eso, golpeese en la espalda, doctora Berta. Quítese todas las contracturas. Que ahí tengo una amiga que está bien contracturada y le voy a recomendar eso. El golpe del chile en la espalda. El chile. ¿Verdad? ¿Y dónde está ahí. El chile? Es, imagínense. Bueno. Eso, ahí, eso. Ahora, eso. Para mi amiga que tiene la espalda bien contracturada, dice que tiene como varios días, hágale así, mire. Eso. Agarra un morrón, ¿verdad? Y el chile de olla también. ¿Ese no lo ha probado, el chile de olla? Sí. El que va guisadito. Eso, a un lado. Eso. Eso, doctora Berta. Eso. Ahora arriba. Ahora como los Garibaldi, arriba y abajo. Uy, no, ya me mareé. Que sentimos que la bolita nos sube y nos baja. Eso, muy bien. Vamos arriba y abajo, alto, gracias. He terminado del baile. ¡Bravo! Del chile morrón. ¡Bravo! Oye, siéntese, doctora Berta, usted, déjalas caer. Ay, las dejo caer. María Félix. Usted sabe, ¿puedo decir un chistorete? Sí, a ver, adelante. Señora Neri. Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el baile de banda y una limpia? No. ¿Cuándo va a que le hagan una limpia? ¿No sabes cuál es? Pues que te ¿La limpia con qué? ¿Con el pirul? No,
Algo así. El ¿Catepirulien? No, el pirul. Ay, sería buenísimo a estas alturas del partido, ya por lo que caigas, bueno, ¿verdad? Pero no, la diferencia es, a ver, que en una limpia te pasan un huevo. Ay. Y en el baile de la banda te pasan los dos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cierto sí. o no? Gracias. Déjenlo para la imaginación. María Félix, no le busques. Sí. Y no le busques, mujer. ¿Tú qué quieres dejar a un hombre que desde ahora estás buscándole y escarbándole? ¿Para qué haces eso de rogona? No es de rogona, que te rueguen. Para eso arréglate, báñate, perfúmate, ponte desodorante, porque a veces huele la ardilla muy feo. Ay, no. ¿Ok? No lo sueltes, deja a un hombre, amárralo y suéltale el chivo, ¿ok? He dicho, gracias. Y si no, ponte bullies. Muy bien, con esto nos vamos a ir unos mensajes, comience a participar. Regresamos con el tazón de cuarzo, adelante. Así es. Le dieron ahora el chivo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. Como la música que escuchas, venero a esta ciudad, tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Si te saludo, estrecho tu mano y tu corazón. Por OBR me sumo. Eso. Por mi familia me sumo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole. De carne con frijoles. Haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Sabías que? La ciudad de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, adoptó este último nombre por decreto de Porfirio Díaz en honor a Benito Juárez, quien tuvo que establecer ahí su gobierno ante la segunda intervención francesa. Celebra la historia en Arriba Corazones. Medicina alternativa. Bueno, ya regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Prepárese y alístese. Ya está la doctora Berta, ya está Luis Enrique con el tazón de cuarzo. Adelante, mis muñecos, por favor. Así es, sí, estamos encantadísimos, toda la gente bonita que está en casita. Vamos a recibir buena energía dentro del mes de mayo y de repente hay que sacudirnos el polvo. Llegó el momento de quitarnos todas las energías negativas, ¿cierto, no, doctora? Claro que sí. Platíquenle a la gente para qué nos sirve el cuarzo. Bueno, este es el tazón de cuarzo. Es el cuarzo por sus propiedades pisoeléctricas que tiene, nos va a dar una energía que al momento de tocarlo va a abarcar alrededor de 750 metros a la redonda y con los medios de comunicación se va a expandir el sonido. O sea, es un regalo en donde usted se va a energetizar. Va a cambiar la vibración negativa por la vibración positiva. Eso. Y esto nos va a ayudar sobre todo cuando hay alguna dolencia, cuando hay estados de ánimo en bajos. Estados bajos, cuando tu vibración está por los suelos, que no te calienta ni el sol, cuando traes problemas bastante fuertes, entonces mentaliza y verás que al momento de recibir esa energía del tazón de cuarzo, porque es sonoterapia, te va a ayudar bastante, sobre todo. Y liberamos. Liberas toda la energía negativa. Si tienes enfermo algún órgano, o te duele alguna cosa, te duele la cabeza, también aprovecha este momento que es un regalo para ti. Para todas las personas que tengan algún familiar enfermo,
que tengan algún problema alguno de sus hijos o alguna amistad, mande esa energía pensando en esa persona. Bien. Y dirigiendo su mano hacia el pensamiento o figurándose a esa persona, oh, ese hijo. Es maravilloso. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos, vamos a poner la mano izquierda, que es la que recibe en el monitor de la televisión o de la pantalla. Y la mano derecha la van a dirigir ustedes a lo que vienen siendo pasándola hacia arriba, hacia abajo, para equilibrar todos sus chakras. O bien en una forma circular, como que esté haciendo un movimiento de círculos. Perfecto. De acuerdo a las manecillas del reloj. Si tiene alguna parte enferma, ponga su mano aquí en el hombro. Si quiere mandar esa energía, o en cualquier otra parte del dolor, la derecha. Si quiere mandar esa energía al universo, pues mándela. Claro. A todos los vecindarios, haga el círculo en una forma grande. Si lo quiere mandar a determinada persona, piense en él y haga un movimiento en forma de... Que recibe esa energía. Bien, vamos a empezar. Vamos a respirar suave, lenta y profundamente. No cierre sus ojitos para que vea la energía que hay y que se está desprendiendo. Si los quiere cerrar, también es aceptable. Perfecto. Vamos a empezar. Siento muy fuerte la energía. Ay, sí, mira. Ay, sí, sí. Fue subiendo de intensidad. Sí, sí. Vamos a sentarnos, claro, doctora, sí. Berta. Vamos a platicar de lo que realmente sentimos. Pero luego se detuvo. Tuvo un ratito. Un segundo. Sí. Eso es para limpiar la energía, porque por ahí había unas cosas medias pellongas. Sí, pero de todos modos la limpieza fue absoluta porque había ciertos recovecos, sobre todo alguna persona que andaba baja de energía. Pues se limpió, se liberó, claro. Se liberó. ¿Quién sabe? Todo lo del centro de aquí, quién sabe quién andaba mal. Pero todo ya se puso limpia. Con todo, el todo se todo. Limpia, se limpian sus casas, la gente que está enfermita. Exacto. Algún problema que tengan también, alguna preocupación. Esto es lo que les ayuda el tazón de cuarzo. Le vamos a pedir a nuestro público, si usted sintió algo en especial con esto, llámenos inmediatamente, denos a conocer qué fue lo que sintió aquí al 3330-1106 y 17400-906. En estos momentos nos vamos a ir al tema con la doctora Berta, pero antes les recuerdo también que vamos a entrar al tema de las runas, las llamadas de las runas. Entonces es bien importante que participen con nosotros a nuestra línea telefónica, a nuestro WhatsApp o también por medio de Facebook. Doctora Berta, antes de iniciar con el tema, vamos a que nos dé a conocer sobre las consultas, todo lo que nos ofrece. Sí, claro, están abiertos los cursos de Flores de Bach, el curso de las runas, el curso de los ángeles, numerología, Flores de Bach, Flores del Mediterráneo y Flores del Alba. También estamos ahí ofreciendo los masajes de relajación o la consulta que va incluida con todo y masaje de acuerdo al problema que tenga usted. Normalmente se da tratamiento de tipo natural, pero también el farmacológico. Entonces, recuerden, soy yo médico egresado de la Universidad de Guadalajara y me ha gustado mucho la medicina natural porque he tenido mayor satisfacción
en muchas de las enfermedades, sobre todo crónicas, para poder ayudar al paciente. Masajes terapéuticos constan, de acuerdo al problema que tenga, se usa aparatología, se usan aparatos especiales, se usa la cromoterapia, se usan las gemas o los cuarzos, de acuerdo al problema que tenga, se van trabajando también todos los chakras. Así que usted puede hacer sus citas al 36 13 73 21. Estamos a sus órdenes en Pedro Loza 748. Si usted quiere saber en particular su runa, bueno, pues contáctese en veral12@hotmail. Estamos a sus órdenes. Le contesto. Si me tardo tantito, pues es que tenemos mucha entrada en este correo, ¿verdad? Excelente. Entonces, muy bien, doctora Berta. Y ahora vamos a ver una cosa muy importante. A ver, díganos. La pasiflora, pero la pasiflora compuesta. La pasiflora compuesta que lleva Crateus y sauce blanco. Es pasiflora, Crateus y sauce blanco. La pasiflora es la reina para los estados de nerviosismo. Es aquella pasiflora que te ayuda a relajarte, te ayuda a bajar esa aceleración mental. Te va a ayudar sobre todo por los principios activos que tiene. Esta te va a ser como un sedante, que te va a ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Acompañada con el Crateus, que el Crateus es un tonificante del corazón, pero no nomás eso te va a ayudar para el corazón, sino que te va a regularizar la presión. Si tú tienes alta la presión o la tienes baja, se te va a equilibrar. Para aquellas personas que están en la menopausia, que traen unas taquicardias, que sienten su corazón muy acelerado, que va corriendo como caballo desbocado, la pasiflora compuesta les va a ayudar, porque eso va a desacelerar el ritmo cardíaco sin causar ningún daño y sobre todo mejora la circulación. Cuando el sauce blanco nos va a ayudar precisamente porque ese es un que va a actuar como un analgésico. El sauce blanco actúa en nuestro organismo para quitar esos dolores musculares y sobre todo aquella sensación de un dolor que sientes que una plancha en el pecho o sientes dolores musculares, entonces te va a ayudar porque es un analgésico y es un antiinflamatorio. Si nosotros combinamos estos tres principios activos o los principios activos que tiene, entonces tanto el Crateus, el sauce blanco y la pasiflora, haciendo el compuesto de la pasiflora compuesta, esto nos va a ayudar para toda aquella sintomatología que va acompañada con los estados de estrés. Tú recuerdas que cuando estás estresado, lo primero que haces o cierras presionas la mandíbula, contraes los músculos maseteros, contraes los hombros, contraes las pantorrillas y entonces empiezas a sentir cansancio. ¿Por qué? Porque al momento de contraer todos tus músculos, se libera, es como si hubieras hecho mucho ejercicio. ¿Qué se libera cuando haces mucho ejercicio? Se libera el ácido láctico. El ácido láctico en nuestro organismo es bien irritante. Entonces, esto nos va a ayudar a quitar esas molestias en nuestro cuerpo. Para todas las personas que el estrés va acompañado de contracturas, que va acompañado de dolores articulares, que va acompañado de dolores musculares, bueno, pues entonces hay que tomar la pasiflora compuesta. Así también para las personas que manejan mucho el problema del insomnio, el estrés, la ansiedad, la angustia y todos esos estados emocionales que nos están causando, porque yo les digo que esos estados emocionales son veneno para nuestro cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, así doctora. Es. Y la vamos a tomar para todas las personas adultas, 30 gotas, 3 veces al día en medio vaso natural. Si está en un estrés muy fuerte, yo se lo recomiendo cada 4 horas. Para los niños menores de 12 años, yo se les recomiendo 20 gotas cada 6 horas. Y para los bebés, también les sirven para los bebés, esos bebés berrinchudos, caprichudos y que no se quieren dormir ni nada, les va a ayudar, denle
5 gotitas de pasiflora compuesta 3 veces al día, de 3 años para abajo. Perfecto. Y si no, que acudan con usted, claro, para las citas, las consultas, que eso es muy importante, con todo y terapia. Claro. ¿A qué teléfono que sí se pueden comunicar al con usted? 36 13 73 21. Ya una vez conociendo el problema, bueno, pues se le hace el tratamiento con herbolaria, con homeopatía, flores de Bach, de acuerdo a lo que necesite el problema que trae. Y ahí usted encontramos lo que usted menciona. Claro también, que sí, la pasiflora. Ahí también la pasiflora. Perfecto. Compuesta en la hierbería Don Manuel. Saludos, José Luis, que ahora está solito. Lo mandamos a saludar a José Luis. Bueno, vámonos inmediatamente a nuestra sección de runas. Ya está listo y preparado Luis Enrique con las llamadas. Si usted quiere hacer alguna pregunta, ahorita es el momento de que participe aquí al 3330-1106 y 17400-906. Adelante, Luis Enrique. Doctora Berta, por favor. Vamos. Así es, muchas gracias. Gracias por sus llamaditas. Vamos a comenzar con las llamaditas que tenemos. Saúl Reynoso, 22 de julio del 72. ¿Quiere saber cuál es la runa que le toca a él? Mira, te toca la runa de Berkana. Berkana, esa es una runa en la cual te está indicando que es la maduración. Ahí, en esto te va a ayudar a crecer. Va a haber eventos especiales en las cuales tú vas a entrar en un proceso de movimiento, de cambios. Por eso te dice esta runa Berkana que vienen esos acontecimientos porque vas a madurar. No los veas desde el aspecto negativo, sino verlos como cambios positivos en la cual te va a servir para tu maduración. Perfecto. María Guadalupe Lucas, 19 de junio del 70. ¿Cómo me va a ir en las finanzas? ¿Cuál es la runa que le toca? Pues fíjate que te toca la de Juanjo, que es una, que vas a estar tranquilo, no sufras ni te acongojes por lo que dice la bolsa, que sube, que baja. Tu aspecto económico va a estar bien tranquilo, vas a sentir un estado de seguridad y sobre todo, pues vas a tener ganancias porque vas a sentir muchas alegrías. Así que ponlo en donde debes de poner tu dinero. Muy bien, María Guadalupe. Yolanda Salinas, 12 de diciembre del 82, ¿cuál es la runa que le tocó? Yolanda, te tocó Jera. Jera quiere decir que es el momento de que vas a recibir, sobre todo, muchas cosas de por todo lo que has hecho durante el tiempo pasado. Viene el tiempo de la fertilidad, o sea que vas a hacer muchas cosas muy positivas y muy productivas. Aprovecha este tiempo y este lapso, sobre todo todo el mes de mayo, para que te ayude a fertilizar. Fertilizar es poner todo para que todo sea más bonito, que haya una buena cosecha y haya mucha productividad en general. Perfecto. Fabiola Álvarez Chávez, 5 de julio del 82. Bueno, ¿cuál es la runa que le toca ahí? Te tocó Ingus. Fíjate que ya terminó la búsqueda. Esta búsqueda que tanto anhelabas tú, terminó. Porque ya se te ha dado, porque ya te has iluminado, porque ya termina ese lapso del periodo de letargo. Y viene sobre todo todos los procesos de paz, de tranquilidad y armonía en tu ser. Perfecto. Aurora Ramírez Cano, 6 de septiembre del 71. ¿Se van a solucionar los problemas en la casa de mi marido? ¿Cuál es la runa que le toca? Pues fíjate que sí, porque viene Algis. Viene Algis, que es la protección. Goza de una protección bastante, pero tiene que estar calladito porque se va a ver muy bonito, ¿sí? Porque viene que va, tiene que actuar en el momento preciso y apropiado para no causar más problemas. Entonces, hay que tener ecuanimidad. Roxana Berenice Rodríguez, de Guadalajara, 26 de febrero del 65. Carta en general. Bueno, en general te salió Nautis. Aquí hay una cosa en la cual te está indicando que hay una sombra en ti que no la puedes identificar, que no puedes ver por qué las cosas te están saliendo mal. Entonces aquí, con la ayuda de Nautis, que es esta runa, te va a hacer todos los cambios necesarios para que tú puedas identificar aquello que te hace daño. ¿Sí? Perfecto. Karina Mendoza Rosales, de Guadalajara, 30 de octubre del 98. ¿Cuál es la runa que le toca a ella en general? Fíjate que te toca Eguas. El Eguas es que te dice, ponte en movimiento, ya no estés estancada, porque es momento de hacer todos los cambios necesarios, porque a hoy, en este mes de mayo, te toca hacer cambios rotundos de un giro
de 180 grados en tu vida para que no te quedes estancada por ahí. Excelente, ¿sí? Doctora Berta, muy bien. A ver, doctora Berta, fuera de las runas tengo una pregunta de la señora Aide. Dice, quiero saber si la doctora me podrá mandar o decir algo. ¿Qué puedo tomar? Tengo la alta presión, tengo 72 años. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Hay algo para esto? Acabamos de hablar de la pasiflora compuesta, esa le puede ayudar. Si ella está un poquito hinchada de sus piernas, bueno, pues yo le recomiendo que también tome la hierba del sapo y que no deje de tomar sus medicamentos alopáticos. Esto nomás es un coadyuvante para nivelar mucho mejor la presión. Y si no, vaya a consulta con mucho gusto, lleve todos sus estudios, el medicamento que está tomando y le damos un tratamiento de tipo natural sin quitarle el tratamiento que está tomando. Muy bien, doctora Berta, su número telefónico 3613-7321. Estamos a sus órdenes en Pedro Loza 748, esquina con Arista. Perfecto, gracias doctora, gracias, que le vaya muy bien. Felicidades, saludos a Don Isaac. Y bueno, nosotros vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros con un programa que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Lo dijiste muy bien, Ceci, para todas las personas que dejaron de estudiar y quieren ser profesionales en la vida, aquí tenemos la alternativa gracias a la UNIVA con Impulso Profesional. A comunicarse al 01-836-90-900, www.univa.mx. La UNIVA se encuentra en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos inmediatamente ¿a dónde? A Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero decir que esta ciudad tiene apenas 90 años de historia. Por su trazo lineal en sus calles es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Y tenemos la mejor gastronomía, sierra, playa, desierto, todo lo que quieran ustedes conocer solamente en Ciudad Obregón, Sonora. A comunicarse al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos con el doctor George. El doctor George, les quiero comentar que solamente ya esta semana tenemos la promoción para que los chiquitines y mamá se revisen sus piecitos. Mamá y un niño, consulta totalmente gratis con el doctor George. El doctor George, te recuerdo, que ofrece gran variedad de especialistas para que tengan sus pies saludables de manera médica y clínica. A comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia. Hotel Hostalia, les recuerdo que cuenta con 85 habitaciones para su descanso y relajación y 4 Junior Suite para eventos, para primeras comuniones, para bautizos, para bodas, para lo que quiera usted, conferencias, congresos. El mejor hotel es Hotel Hostalia. Haga sus reservaciones al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Ahora sí, mis muñecas, vámonos a la sección de cocina. Adelante, ¿qué nos tiene Luis Enrique? Cocina. Así es, ya llegamos a una sección muy bonita que todo el mundo le encanta, la cocina. Estamos con nuestro chef maravilloso. Él es Ángel Morales. ¿Cómo estás, nuestro chef? Muy bien, Luis. Bien, con toda la actitud, ¿cierto o no? Con toda la actitud. De jueves, con toda la actitud, vamos a hacer algo riquísimo sin necesidad de cocinar tanto, sin gastar tanto. Tenemos una alternativa. ¿Y cuál es la receta al día de ahora? Es un cheesecake sin horno. Oye, ¿este es súper fácil de hacer? Súper fácil. La idea es que lo hagan los niños para este 10 de mayo. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver los ingredientes en este momento, señor productor, que aparezcan en pantalla para que la gente bonita los anote? Y hay que hacer esto de postre el día de ahora. Así que, cheesecake sin horno, ¿cuál es? Una barra de queso crema, una lata de leche condensada, una lata de media crema, jugo de limón, una pizca de sal, un paquete de galletas. Perfecto, un paquete de galletas y fresas. Vamos a repetir los ingredientes. Es una barra de queso crema, una lata de leche condensada, una lata de media crema, jugo de limón, una pizca de sal, un paquete de galletas, ya saben, esas tradicionales y riquísimas, no tienen tanto azúcar, y fresas naturales. Así que ya tenemos completamente nuestros ingredientes, ya los tenemos sobre la mesa y vamos a hacer el paso número uno, chef. ¿Cuál es el paso número uno? Ok, el paso número uno, vamos a utilizar el queso crema. Queso crema, es ya hasta súper fácil de comprar. Así es, y tiene que ser a temperatura ambiente. Perfecto. Le vamos a mezclar la media crema,
Perfectísimo. También lo conseguimos rápido. En cualquier tienda. En cualquier tienda. Exactamente. Hasta en pásamelo, chef. Vamos a ponernos para acá para que se vaya viendo muy bonito va nuestro que va. Platillo. Le volcamos también lo que viene siendo la leche condensada. ¡Qué delicia! Eso es riquísimo, ¿verdad? Así es. Hay que hacer ejercicio, chicos, ¿ok? Y vamos a batir a que quede una mezcla uniforme. Muy, muy bien. Vamos a hacer batidillo completamente. Así es. Chef, las personas que no tienen completamente nuestra batidora, ¿qué podemos hacer? ¿En la licuadora? En la licuadora, perfectamente. O un tenedor también lo podemos moler, ¿verdad? Tenedor, así es. Batirlo. O un globito, si tenemos en casa. Ándale, súper fácil, es muy cómodo. ¿Verdad? Vamos incorporando el jugo de limón. Jugo de limón. Paso número uno, otra vez, chef, lo repartimos. Pusimos en primer lugar lo que viene siendo el queso crema. Así es. Después pusimos la media crema, ajá, la leche condensada y ya pusimos el jugo de limón. Así es. Y esperamos a que se haga una mezcla, un poquito uniforme. ¡Qué rico! Sí. Vamos a hacer eso, señora abuelita, en esto, ahora en casa. En esta ocasión no vamos a utilizar azúcar ni nada por el estilo, porque vamos a utilizar una mermelada. ¡Órale! De fresa, ¿cómo ves? Deliciosísimo. ¿Cuánto gastamos en esta receta, chef? Como unos, ¿qué? ¿60 pesos? 60 pesos, es muy fácil. Y sobre todo que va a alcanzar para toda la familia. Así es. Bueno, ya que tenemos la mezcla hecha. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos la mezcla hecha. Ajá. En un vasito vamos a poner lo que son las galletas. Muy bien. Vamos a trocearla. La idea de este pie es de que no vamos a utilizar el horno, entonces no vamos a utilizar ningún ingrediente graso como la mantequilla o cosas muy así. Muy bien. Sino todo lo vamos a poner en el vasito. Porque va a ser fresco. Así es. Completamente. Va a ser perfecto. Frío, ¿cómo ves? Oye, delicioso. Es un buen postre para la hora después de la comida. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos, chef? Muy la bien. Cuchara, la por cucharita. Favor. Aquí está. Muy bien. Le ponemos un poquito de la mezcla. Muy bien. Qué rica crema se ve. Qué rica. Y se ve como algo cremosito. Uy, así. Qué delicioso. Muy, muy bien. Ponemos lo que es mermelada. Ponemos mermelada. Perfectamente. Pusimos las galletas desbaratadas, ajá, pusimos ya lo que viene siendo la crema, lo que preparamos, que fue la media crema, fue el queso crema, fue la leche condensada y el jugo de limón, que fue el batidillo que hicimos y lo pusimos. Así es, vamos a poner fresas en el vasito. Perfecto. Muy bien. Las vamos a cortar en julianitas. En julianitas para hacerlo alrededor de nuestro vasito. Así es. Muy bien, para darle una buena vista. Perfectamente, estamos viendo el proceso. Para que usted en casita lo haga, por favor, señora bonita. Muy bien. Ahí estamos. ¿Cómo ves? ¿Qué vamos a poner, chef? Más galletita. Más galleta, vamos a ver, que cubra completamente, ¿verdad, así chef? Así es. Muy bien, encima de la mermelada estamos poniendo otra vez la base de galleta. Uh-huh. Y vamos a poner otra más vez mezcla. La mezcla que hicimos. Oye, qué rico ha de ser este 10 de mayo para los niños, ¿no? Que oye, delicioso. Que ellos le preparen a la mamá. Exactamente. ¿Verdad? Fácil. Muy bien. Vamos a abrirlo, chef. Ahí está. Bien. Muy bien. Y ya nada más decoramos con unas fresitas. Otra vez. Julianitas de fresa. Y está súper rico. Oye, que los niños lo pueden hacer, ¿verdad? Así ¡qué es. Rico, chicos! Esa es miren. La idea, para que sorprendan a la vamos mamá. Vamos a sorprenderlo día. Más, chef. Vamos a hacerlo más dinámico. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, bravo! Ese es el toque tan bonito. Muy bien, chef. Muy bien. Pues ya lo sabe, va a gastar como 60 pesos. La receta está súper fácil. Recuerde, vamos a repetir los ingredientes, chef. Que fue el queso crema. Queso crema. ¿De acuerdo? Media crema. Leche condensada. Leche condensada. Que pusimos también el jugo de limón y un toquito de sal, ¿verdad? Un le pusimos. Sal. Y ahí lo tenemos, ya lo saben. Muchísimas gracias, las galletitas y a festejar. Chef, número telefónico, redes sociales. 3317-066509. Y también me encuentran en Enrique Ladrón de Guevara, 1860. Excelente, para todos sus eventos no puede faltar. Muchísimas gracias. Aquí te vemos la próxima semana claro con más sí. recetas. Chicos, vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí en Arriba Corazón. Por descubrir, me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. Unida,
La Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto@arribacorazones.com. ¿Sabías que? El general Miguel Negrete, quien pertenecía al Partido Conservador, decidió abandonar su militancia para unirse a las fuerzas del general Ignacio Zaragoza durante la Batalla de Puebla. Su argumento para esta decisión fue: yo tengo patria antes que partido. Celebra la historia en Arriba Corazones. Vámonos con la licenciada Sonia Rodríguez, jefa de Relaciones Públicas de Hotel Hostalia. ¡Un aplauso! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Bien, ¿en casita Sonia y aquí? Bien, muy bien. A ver, muy mi contenta. Muñeca, yo te estaba esperando con muchas ansias porque digo, bueno, ¿ahora qué voy a anunciar? ¿Qué promociones hay? ¿Qué va a haber para la mamá? A ver, platícanos. Pues hay muchas sorpresas. Tenemos 3 premios. Bien. ¡Vamos! Una habitación doble gratis. ¡Órale! ¡Bravo! Y también 2 comidas, también dobles, gratis. Entonces, una habitación y 2 comidas, todas dobles. Todas perfecto. Dobles, perfecto. La dinámica es muy, muy sencilla. La semana pasada subieron una publicación al Facebook de Arriba Corazones y también al de Hostal Hotel. Uh-huh. Hay varios pasos que hay que seguir, pero son súper, súper sencillos. De hecho, los estamos viendo en pantalla. Hay que primero compartir la publicación en modo visible. Uh-huh. Después, hay que darle me gusta a las 2 páginas, tanto la de Arriba Corazones como la de Hostalia Hotel, exactamente. Después hay que comentar con tu nombre completo, un teléfono y contestar las siguientes preguntas, bien sencillitas, que todos los años recibimos algo las mamás. Entonces, aquí lo van a poner. ¿Cómo celebran el Día de la Madre? ¿Y qué les regalan o qué regalan durante esta celebración? Uh-huh. Porque a lo mejor la publicación la quiere hacer un hijo, por decir algo, y perfecto, le quiere regalar la noche a su mamá. Claro. Entonces, ¿qué le regalan o qué les regalan? ¿Sí? Uh-huh. Terminando estos pasos, bien sencillito, el comentario que tenga más likes uh-huh. es el que se va a ganar la noche. Perfecto. Después, muy bien. El segundo lugar de los likes, una de las cenas, y el tercer lugar, la comida. Sí, perdón, comida, y también el tercer lugar, la otra comida. ¡Órale! Sencillito. Bonito. Muy bien, Sonia. A mí se me hace excelente estos regalos que vas a otorgarles a nuestro público de Arriba Corazones para festejar el 10 de mayo. ¿Dónde está localizado Hotel Hostalia, número telefónico? Claro que sí, estamos en Lázaro Cárdenas, poniente número 2780, en Jardines del Bosque, 3880-7250, para que sepan a dónde tienen que dirigirse cuando se ganen la noche y las comidas. ¡Ah, qué rico! Sí, ahí ¡bravo! Los esperamos. Gracias. Gracias, Sonia, que te vaya muy bien. Vámonos gracias. A unos mensajes y regresamos. Adelante bueno. con esto. Los bosques regulan la temperatura, disminuyen la contaminación y aumentan nuestra calidad de vida. Pero si se quema el bosque, se acaba todo. Las personas somos responsables de 9 de cada 10 incendios. Cualquier atentado a nuestros bosques, repórtalo al 911. Prevenir es vivir. Gobierno de Zapopan. Circo Circo Americano presenta un show fascinante. Daniel Ataide. Emocionante. Divertido. Un gran espectáculo. Ahora en Revolución y Olímpica. Daniel Ataide.
Ecar de Gas. 45 años. Celebramos con ofertas de aniversario. Refri Mave de 9 pies con despachador de agua, 6,199 pesos. Lavadora Mave de 21 kilos, tapa de cristal, 7,499 pesos. Solo en Ecar de Gas. Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo. Diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga, el de los verdaderos profesionales, con el color, duración y naturalidad para expresar tu mirada. Pide el tuyo a través de www.irmadezúñiga.com o al 3630-2922. Bienvenidos, están en su casa, ¿eh? Mira, papá, compré cerveza europea. Alitas Premium. Y pagué 2.500 pesos por el paquete mundial en exclusiva. Eugenio, Megacable va a pasar los partidos más importantes en HD. Y se burlan a Eugenio y ¡gol! ¿Y esta cerveza sin alcohol? ¿Alitas de soya? Los partidos de México, la final y los juegos que a ti te interesan se podrán ver por Megacable sin pagar más. Metrocarrier tiene mil y un servicios para que tu empresa crezca. Internet dedicado premium de hasta 1,000 megabits por segundo exclusivos para tu empresa. La estabilidad que tu negocio necesita. Las mejores soluciones Wi-Fi sin limitar el número de usuarios conectados simultáneamente. Integra equipamiento que permite administrar el uso de datos, tráfico de archivos y los sitios que visitan tus empleados. Sin importar el tamaño o giro de tu empresa. Metrocar tiene mil y un servicios para que tu empresa crezca. ¿Sabías que? Pese a su derrota en la Batalla de Puebla, los franceses no abandonaron el territorio mexicano sino hasta 1867. Celebra la historia en Arriba Corazones. Mis muñecazos. ¿Qué te parece, Luis Enrique, si cantamos el WhatsApp? Venga. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. ¡Bravo! Muchas gracias a toda la gente que se comunicó, toda la República Mexicana. Gracias vía Facebook también. Nuestro WhatsApp, 17-400-906. Y dice José Ramón, feliz jueves, que el cielo te llene hoy de energía y que tengas un hermoso día. Muchas gracias, José Ramón. Josefina Ledesma dice de Zapopan. Dice, la llave de la buena vibra, siempre saber ganar sin perder, que eres uno mismo. Y saber que puedes ganarte a uno mismo. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo Blanco Velarde de Guadalajara. Dios bendiga tu sonrisa, tus sueños, tu corazón, tu salir, tu entrar, tu despertar. Pero sobre todo, Dios bendiga tu existir. ¡Ah, qué bonito! Muy bien. También felicidades a María Elena Jiménez de Tlajomulco. Saludos para todos en Arriba Corazones, son excelentes en su trabajo, bendiciones. Muchas, muchas gracias. Sandra Hernández García, saludos a Ceci, a Luis Enrique, Dios los bendiga mucho. Gracias, bonita. Ofelia Brambila dice, gracias por los pases de dinosaurios, me divertí muchísimo. Solo quería aprovechar para saludarles y agradecerles mucho a Ceci y a Luis Enrique. Oye, qué padre que te bueno. Qué padre, de verdad. Si hubieras tomado fotografía, nos hubieras enviado unas fotitos para ver cómo saliste ahí. También Jesús Ortiz Valdivia dice, saludos cordiales, amigos de Arriba Corazones. Igualmente para ti, amiguito, muchas gracias. Saludos y bonito programa. Felicidades, Arriba Corazones. Soy Laura Valle Sánchez de Guadalajara. Ya lo sabe, comuníquese con nosotros. Facebook, Arriba Corazones, la página oficial www.arribacorazones.com.mx, arribacorazones.tv y arribacorazones.net. Así que está muy fácil. También nuestra liga maravillosa en YouTube nos va a seguir como Arriba Corazones. Sigue conectado con nosotros. Gracias, Ceci. ¡Bravo! Y bueno, pues, ¿qué les parece, mis muñecas? En Liverpool festeja a mamá. Ven este viernes 4 y sábado 5 de mayo a la venta nocturna. Aprovecha 30% de descuento, 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. Abrimos desde las 10 de la mañana. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Y bueno, continuamos nosotros con esto. Vámonos a nuestra sección médica porque tenemos un médico oftalmólogo padrísimo que viene a hablarnos de algo muy, pero muy interesante. El tamiz visual. ¿Qué es esto? Lo vamos a platicar con él. ¡Un aplauso para él! ¡Bravo! ¿Cómo está, doctor? Muchas
gracias. Me da mucho gusto verlo, doctor. Igualmente. Luis Javier Cárdenas Lamas, que ya tenía años que no venía al programa. Ya teníamos mucho que no nos veíamos en este programa tan padre y tan bonito que hace totalmente honor a su nombre, Arriba Corazones. Así gracias es, por invitarme. Bueno, pues platíquenos qué entendemos por tamiz visual. ¿Qué es el tamiz visual? Claro, Ceci, mira, el tamiz visual es una prueba que tiene relativamente poco tiempo haciéndose, aproximadamente desde el 2013, y es una prueba sencilla que lo que hace es evitar que un niño pueda tener ceguera o incluso pueda poner en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque a través de los ojos nosotros podemos detectar enfermedades sistémicas que los niños cuando nacen no saben que las tienen. Entonces el tamiz visual va enfocado a dos cosas. Dime. ¿Va enfocado en dos cosas? Sí, dos cosas. Uno, ver que detectar causas que puedan producir ceguera. Y dos, ver que el niño no vaya a tener un tumor adentro del ojo que pudiera poner en riesgo su vida. Esta prueba es conveniente hacerla antes de los 28 días de vida, que es cuando podemos hacer algo para reparar el daño. Esta prueba detecta tres principales enfermedades, que son catarata congénita, glaucoma congénito y desprendimientos de retina. También, por supuesto, enfermedades de retina como retinoblastoma, que es este tumor que nos pudiera dar problemas a nivel sistémico. Dice qué tan interesante es. Estábamos hablando antes sobre el tamiz, pero el tamiz de salud general, o sea, sí, cuando el bebé nace, claro, que se lo tiene que hacer el, sí, neonatólogo, en fin. Pero ya también tenemos el tamiz visual, que esto es bien importante. Nomás que tiene que ser de recién nacido, ¿no? Claro, lo ideal, porque luego recibo algunos comentarios en las redes sociales o por correo electrónico, que mi hijo ya tiene 3, tiene 4 meses. Bueno, nunca es tarde para hacérselo, pero lo ideal es hacerlo antes de los 28 días de vida, porque, por ejemplo, una catarata congénita, si nosotros la operamos al nacimiento, pues ese ojo va a empezar a ver inmediatamente, porque el desarrollo visual comienza cuando nacemos. O sea, a nosotros nadie nos enseña a ver, solos nos enseñamos. Entonces, si tú tienes una obstrucción en tu visión, o si el bebé tiene algo que está impidiendo que ese eje visual se desarrolle, entonces definitivamente, bueno, pues ese ojo va a dejar de ver. Y son causas a veces de ceguera irreversible si no se tratan a tiempo. Entonces, esto es bien importante. Y el tamiz es hasta los 28 días de nacido. Así es lo ideal. Doctor, yo le pregunto algo. ¿Este tipo de tamiz no cambia como el tamiz normal, metabólico, que dicen que inmediatamente se tiene que hacer porque si no luego cambia? Sí, no, el tamiz metabólico sí se tiene que hacer al nacimiento porque si no luego ya hay otra serie de situaciones que modifican el resultado. Perfecto, aquí no, porque aquí realmente lo que evaluamos son la existencia de los globos oculares, uh-huh, porque muchas veces las mamás no saben que a lo mejor el niñito llegó sin un ojito o llegó con el ojito no muy bien formado. Entonces, primero la existencia. Y segundo, que a lo mejor los ojos se ven bien por afuera, pero están mal por adentro. Entonces, revisar que efectivamente los ojos estén bien formados, que los ojos estén viendo, uh-huh, y sobre todo que no traigan algo que tengamos que intervenir inmediatamente para que ese niño restaure su visión. Correcto, doctor. ¿Quién hace este tipo de examen? Tiene que ser exclusivamente un oftalmólogo pediatra. ¿Oftalmólogo pediatra? Sí, oftalmólogo pediatra. Porque el oftalmólogo pediatra es quien tiene la experiencia en hacer esta prueba y revisar los neonatos y las enfermedades de los bebés. ¿A los cuántos días se da este resultado? ¿O inmediatamente, se da inmediato? Inmediatamente, sí. Nosotros, uh-huh, revisamos al paciente, hacemos una evaluación y en ese momento imprimimos el resultado. ¿Es caro este No, tamiz? No es caro, nada. ¿No caro? ¿Es caro? No, nada. Perfecto. Caro. Perfecto. Doctor, ¿usted lo está realizando? Sí, así es, ahí lo estamos bien, haciendo, doctor, en la unidad. ¿Su número telefónico? Es 3642-4333 y 3642-7157. Gracias, doctor. Muy bonito tema. Aquí lo espero nuevamente. Claro que sí, temas. Claro que sí. Gracias, Ceci. Me da muchísimo gusto, doctor, regresar. Bienvenido. Felicidades. Gracias. Oigan, vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les recuerdo que Ciudad Obregón, Sonora, para conferencias, congresos, irnos de vacaciones, todo lo que ustedes quieran, ahí van a tener una ciudad totalmente completísima. Decídase a ir a Ciudad Obregón, Sonora. A comunicarse para mayores informes al 01800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pues Pie in the Sky, Luis Enrique. Exactamente, Ceci, para todas las personas que van a cumplir años, no puede faltar el mejor pastel, sobre todo aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Recuerda, para todas las personas, también el mejor candibar y la mesa de postres, solamente con Pie in the Sky.
Estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 36110115, sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44443461, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Paint the Sky, presente con nosotros. Vámonos a los Altos de Jalisco de Jesús María. Les quiero decir que este año tenemos Campo Azul Diamante, que es el resultado del cuidadoso y único proceso durante 14 meses en cavas que fueron diseñadas para garantizar Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 38-23-17-38, 38-23-17-38. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Ahora sí, mis muñecas, mis muñecazos, ya llegó Heidi. Vámonos, Luis Enrique, a la sección de manualidades. Adelante. Manualidades. Así es, llegó el momento de hacer algo padrísimo. Que vas a tener los mejores recuerdos de tu vida, hay que hacerlos tú mismo, pero ¿qué más que hacerlos con Heidi? Heidi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien. Nos encanta todo lo que haces, porque aparte vamos a hacer cosas muy, muy para disfrutar en familia, para regalar, para tener y sobre todo obtener ganas de recuerdos, ¿cierto o no? Sí. Padrísimo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Heidi? Ahora con la técnica de vitral vamos a hacer una maceta. ¡Órale! Que aquí la tenemos. Esto lo puedes hacer tú. Vamos a verlo, por favor, Juan Pablo, para que la gente vea en los cursos maravillosos que da Heidi, que tú lo puedes hacer realmente en curso de vitral. Así que vamos a hacer algo maravilloso, Heidi. ¿Qué vamos a necesitar? Y la traemos de regalo. ¡Y de regalo! Comunícate ya con nosotros. Ya lo sabes, Heidi. 3330-106 y 17400-906. Aquí en Arriba Corazones, comunícate con nosotros y yo quiero el recuerdito de Heidi para llevármelo a mi casa. Así es. Muy bien, Heidi. Pues, ¿qué vamos a necesitar para hacer este recuerdito maravilloso? Que sí, para empezar, vamos a ver las dimensiones de nuestro trabajo. Podemos hacer diferentes tamaños, una más chica, como un juego de mesa. Bien, ¿sí? Perfectamente. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar viendo las dimensiones. Una vez viendo las dimensiones, vamos a escoger vidrios. Por ejemplo, el que traemos de regalo es en verde. Ahorita lo vamos a hacer en rojo. Perfecto. Aquí lo estamos viendo. ¡Qué maravilloso! Entonces, lo podemos hacer al color que nosotros nos guste. Y, por ejemplo, también vamos a utilizar alguna textura transparente para darle más vista a nuestro trabajo. Perfecto, genial. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos utilizando un transparente y el rojo. Excelente. Entonces necesitamos lo que son ya nuestros cartoncitos ya con la forma de nuestras piezas. Aquí lo estamos viendo. Entonces lo que vamos a empezar a hacer, una vez seleccionado el vidrio y ya teniendo nuestras plantillas, vamos a empezar a resacar todas nuestras piezas con la ayuda de nuestro cortador. Entonces lo que hacemos es empezar a delinear con nuestro cortador en nuestro vidrio, ya con la ayuda de nuestra plantilla, y lo que hacemos, una vez que pasamos el cortador, empezar a separar ya el sobrante de vidrio para empezar a resacar todas nuestras piezas, ¿sí? Entonces aquí nuevamente lo que hacemos es un poco de presión, nos ayudamos con la plantilla y empezamos a ir resacando, separando bien, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir ya hasta obtener todas nuestras piezas que necesitamos para nuestro florero, ¿sí? Entonces, perfecto, lo que hacemos es nuevamente pasamos nuestro cortador y con nuestra pinza empezamos ya a ir quitando lo que no ocupamos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya traigo mis piezas más aventajadas. Bien. Sí, aquí ya estamos viendo la forma del cartoncito con el vidrio ya cortado. Perfecto. ¿Sí? Para poder soldar, aquí estamos viendo también que ya lo traigo aventajado este paso, es una cinta de cobre que se pone todo el canto del vidrio, y lo estamos viendo, se ve doradito. Muy bien. Sí, todo este procedimiento se hace en todas las piezas que vamos a ocupar. Entonces aquí ya tenemos lo que es el fondo de nuestra maceta. La base. Así principal. Es, la base. Y lo que va a ser ahorita el cuerpo que va a ir aquí de todo alrededor. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es empezar a levantar nuestras piezas. Sí, entonces lo que hacemos es ubicar nuestras piezas a una inclinación, porque no va recto totalmente, ¿sí? Perfecto. Entonces empezamos a colocar nuestro químico en todo lo que es el cobre y con una gotita de soldadura vamos a empezar a unir, ¿sí? Perfecto. Ahorita nada más es para un punto de unión y empezar a ubicar nuestras piezas. Entonces nuestra siguiente pieza la ubicamos junto ya con la otra que estamos observando. Y nuevamente ponemos nuestro químico, que es el que nos va a ayudar a que la soldadura ahí nos quede, ¿sí? Perfecto. Los invitamos a nuestros cursos, los invitamos todo lo que ¿qué días son los cursos, Heidi? Platícanos. Por ejemplo, puede ser en la semana
o los sábados. Para de lunes a viernes. Así es, o para las personas que trabajan está los sábados. Perfecto. Y nos pueden preguntar nuestros horarios, tenemos diferentes. Entonces, los invitamos, nuestro teléfono es el 36 35 24 84, o por WhatsApp al 33 11 51 92 86. Oye, sí. Qué maravilloso, está perfecto. Y pueden enseñarse desde, los enseñamos a cortar vidrio, todas las formas que uno necesite, el soldar, también tenemos las técnicas de mosaico, una infinidad de cosas que podemos hacer con esta técnica. Perfecto. Por ejemplo, desde un vitral para tu casa hasta un centro de mesa. Wow. O, por ejemplo, también les enseñamos a cómo, de todos nuestros pedazos, reciclarlo, hacer muchas cosas. Muchas cosas maravillosas. Así es. De repente tienen la idea de regalar algo, centros de mesa, recuerdos, lámparas y demás, tu ventana. Si te hace falta una ventanita, mira, tú la puedes realizar en estos cursos y aparte vas a practicar maravilloso. Claro que sí, pueden hasta cualquier figura que se les pase por la mente. Eso, la podemos realizar en vidrio. Sí, o cualquier proyecto para su casa. Está padrísimo, ¿verdad? Así que de repente, es. Heidi, me hace falta eso, como que se me antoja. Perfectamente lo podemos realizar para que tú lo trabajes directamente en casa. Claro que sí, aquí estamos observando cómo voy empezando a levantar nuestra forma de nuestra macetita. Perfecto. Con ahorita con puros puntos, pero a continuación, después tenemos que rellenar todo. En todo lo que son las uniones. Perfecto. Porque es lo que nos va a dar la fuerza. ¿Sí? Y una vez que levantemos todas nuestras piezas, también va a otro nivel, que es el que estábamos viendo en transparente. Exacto. Que es el que le va a dar más motivo a nuestro trabajo. Y empezamos, por ejemplo, también esta ya va en otra inclinación. Y empezamos nuevamente con nuestra soldadura y cautín a darle la forma. ¿Sí? Muy bien. Y lo puedes realizar, como tú dices, del color que tú quieras. Claro que sí, y diferentes tamaños. Está hacer padrísimo. Un juego. O hasta también puede le puedes... Un frutero, como un florero, mil cosas, ¿no? Para sí. poner muchísimas. Y hasta le puedes poner, ¿verdad?, unas argollitas y las puedes colgar. A colgar, perfectamente. Claro, lo puedes hacer como una macetita súper padre. Entonces aquí estamos viendo cómo estoy empezando con el otro nivel. Aquí se está empezando a apreciar cómo se ve ya el transparente, ¿sí? Y así nos vamos a ir levantando todo nuestro trabajo y después rellenar perfectamente para que quede más unido nuestro trabajo, ¿sí? Perfecto, Heidi. Nuevamente tu número telefónico, tus redes sociales para irnos a los talleres y a los cursos que estás claro implementando. Que sí. Nuestro teléfono es el 36 35 24 84 y WhatsApp al 33 11 51 92 86. Si te lo quieres llevar de regalo, recuerda que comunicarte aquí al programa. Este maravilloso macetita, este regalo que Heidi nos hizo para todos ustedes, para la gente bonita, ya lo sabes, te lo quieres llevar, marca el 33 30 11 06 y el 17 400 906. Heidi, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos a la próxima semana con más novedades en Vitral. Así claro que muchas que gracias. Vamos contigo, Ceci, al otro lado del estudio. Gracias, Luis Enrique. Bueno, yo voy a invitar a todo nuestro hermoso público a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Por su trazo lineal, Ciudad Obregón en sus calles es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Tiene apenas 90 años de vida, mis muñecas, mis muñecazos. La gastronomía en Ciudad Obregón, Sonora, no se diga. Es el mejor estado para todos ustedes, rodeado de mar, desierto, sierra. En fin, ¿qué más queremos? Solamente Ciudad Obregón, Sonora. Para mayores informes, diríjase al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos con el doctor George, que te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. Es muy importante que sepas que en estos momentos mamá y un niño o una niña tienen totalmente consulta gratis. A comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Vámonos a Hotel Hostalia. Ya escucharon lo que va a regalar Hotel Hostalia para este 10 de mayo. Se tienen que integrar también a su Facebook, por favor. Le tiene que dar likes totalmente. Tenemos una noche para una habitación doble y dos comidas dobles también, solamente en Hotel Hostalia. Entonces es muy importante que ustedes se integren a la página de Arriba Corazones o bien a la de Hotel Hostalia en Facebook. Les recuerdo el número telefónico 38 80 72 50
Estamos en Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Salud. Bueno, vámonos a nuestra sección de dermatología con la doctora Yocasta. Ya está lista y preparada. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien. Gracias, Ceci, por invitarme. Bienvenida. En este mes. Sí. Vámonos con el tema de hoy, que es piel madura. Por ser este mes de la madre, mes de María también, que es muy importante, y que las mujeres maduras tenemos que cuidarnos nuestra piel. Sí, claro que sí. Lo primero es identificar que obviamente la dermis, que es la segunda capa de la piel, empieza a perder todas sus características. El colágeno, la elastina ya no son tan elásticos como antes, ya no están estas proteínas en la piel, entonces pueden empezar a generar un poquito de arrugas, un poquito de flacidez en la cara, aparecer manchas, empezar a revelarse manchas en la piel que antes no teníamos, y esto pues el daño del sol ya acumulado. Entonces esas manchitas sí se pueden primero revisar y ya después sí existen tratamiento para cada una de ellas. También puede marcarse más lo que es el melasma o el paño. Entonces, por tanto, también tanto sol en tantos años. Y bueno, también existen tratamientos. Hay que revisar también, es momento de revisar también los lunares. Hay algunos que de repente son más sospechosos que otros. Y bueno, para esas líneas de expresión que empiezan a marcarse más, pues también existen diversos tratamientos para vernos más frescas, vernos más rejuvenecidas, mejorar la calidad de la piel por estas líneas de expresión. Hay un poco de caída en ciertas zonas de la piel, por ejemplo en la cara puede caerse un poquito la colita de la ceja, el pómulo, y esas zonas sí se pueden tratar para tratar de dar una mejor calidad en las características de la piel. Y bueno, no digamos el cuerpo también pueden aparecer manchitas o puede haber un poquito más, sentirse la piel más seca. Entonces, si necesita hidratación, hay que ver también la cuestión hormonal, cómo está funcionando con nosotros, si ya estamos alrededor de la menopausia. Entonces también la piel se siente más delgada. Y bueno, el cabello y las uñas pueden llegar a adelgazarse, que también son parte de la dermatología. Entonces es momento para sobre todo reforzar la alimentación, consumir muchos antioxidantes, porque eso le va a ayudar mucho a la piel, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Hay algunos que si no es en los alimentos ya vienen en tabletas. Revisar esas manchas, esos lunares, esas lesiones que no teníamos, sobre todo en áreas de exposición solar, y saber que hay tratamientos de todo tipo, láseres, peelings, aplicación de Botox para rejuvenecer en esta etapa y también para cuidarnos de forma general en cuanto a las manchitas o lesiones de nueva aparición o que ya se modificaron. Esto se me hace muy interesante el que nos estás dando a conocer, doctora Yocasta, sobre la piel madura, que también te puedes dirigir con un médico dermatólogo. O sea, que aparte de ayudarte a rejuvenecer, a verte cada día mejor, checa cómo están tus lunares, qué manchitas tienes, qué es lo que procede en un momento dado, ¿no? Sí, porque quizás con maquillaje al día con día se tapan, no les hacemos caso, pero es momento de revisarlas y de ver si se han modificado y sobre todo hacer este cambio en nosotros para mejorar. ¿Su número telefónico, doctora? Es 33-147-94-86-3. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Felicidades, gracias.
Bueno, nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros. Beatriz Villa nos manda saludar desde Hermosillo, Sonora. Saludos a todos y arriba, corazones. Muchísimas gracias. Saludos por parte de Ana Liliana Pérez. Dice, quiero felicitarlos por su programa, que siempre los veo por Mega Señal. Muchísimas gracias a todo nuestro hermoso público y gracias, Ana Lilia. Siga participando aquí al 3330-1106 y 17400-906. Vámonos a esta entrevista especial que tiene Luis Enrique. Adelante, vámonos. La entrevista. Así es, ya regresamos, estamos invitadísimos para toda la gente que conozca a estos jóvenes maravillosos. Ellos son de una Sonora. ¿Le gusta la Sonora? ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta cantar? Pues definitivamente estamos con la Sonora Soñada, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos agradecidos con todos ustedes y pues queremos venir aquí a presentarles nuestro sencillo, padrísimo que se llama Te dejaré. ¿A quién van a dejar? Pues a todas esas chavas que no te valoran, ¿verdad? Que te traicionan. Porque sí, suele pasar que no valoran al hombre, las mujeres, ¿verdad? Como una María Félix, ¿verdad? Que algo ella similar. Traiciona a todos, ¿verdad? Sí. Cierto, ¿no, chicos? Ese tema, ¿cuándo ya lo están estrenando? ¿Ya están en las plataformas digitales? Estamos a punto de meterlo en las plataformas digitales, ya es Spotify acá. Sí, va a estar en... Tenemos la música ya en YouTube, en Spotify, lo tenemos en iTunes, tenemos la música ya sonando por ahí en Facebook, ¿sí? Oye, está muy padre, está rico el ritmo para que la gente se prenda en todos los eventos. También nos podemos contratar para que toquen claro que quinceañeras, para cualquier tipo de eventos. Y todo. ¿Ya están formando el disco? ¿Cuántos temas tiene el disco? Está en proceso, ahorita actualmente... Terminados van 4 o 5, pero cinco están en proceso. Regularmente son como 10, 11 temas, ¿verdad? Los que tenemos. Ajá. Chicos, felicidades. ¿Cuántos son en la agrupación? Somos 10 elementos. ¿10 elementos? ¿Y ensayan diario? ¿Están tocando, trabajando? Por lo regular, como 3 veces por semana. Oye, padrísimo. ¿Y esos temas que van a lanzar son completamente inéditos? ¿O son Este en especialmente es el inédito. Es inédito. Tenemos los demás covers. Son como dos temas inéditos. Y los perfecto. Demás ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Paul. Paul, ¿y tú qué haces? Soy el vocalista. Me imaginé, pues siempre. Es que siempre ponen a hablar a los, ¿verdad? Y a los que ganan más. ¿Cierto que ganan más son los más galanes? No es cierto. ¿Cierto, chicos, que son los más galanes? Sí, claro. Porque conquistan a las mujeres por la voz y toda la cosa. ¿Cómo te llamas tú? Cristian. ¿Y tú qué tocas? Yo toco la guitarra. ¡Yeah! Muy bien, Cristian, ¿es difícil? La guitarra tiene pues, su ciencia, ¿va? Tiene su chiste siempre. Obviamente. Mover los deditos y todo. Sí. Es fácil. Mover las manos es ya es costumbre, ¿verdad? Definitivamente. Y estamos con. Yo soy Rogelio y soy percusión. Percusión. Oye, es el que lleva el ritmo, ¿verdad? ¿Qué tal, Atac? Oye, padrísimo. Y saludos a toda la banda, a todos los chicos que no vinieron. Aquí estamos promocionando su nuevo sencillo, su tema. Entonces, ¿cómo nos encontramos en redes sociales, chicos? Nos encuentras en Facebook como Sonora Soñada SS, en YouTube Sonora Soñada, Instagram igual, Sonora Soñada, y ahí estarán pendientes de todos los movimientos. ¿De dónde son todos ustedes? Guadalajara. De la perla tapatía, señores, para todos ustedes, de toda la República Mexicana y para el mundo entero. Sonora Soñada, así lo van a seguir completamente. Chicos, muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Todos y que suene y sea un éxito total, ¿de acuerdo? Ya les dieron su patadita de la suerte. Nos han dado varias. Vamos con más para que tengan el éxito del mundo con este tema. Gracias. Que sea un éxito. Vámonos a un corte y regresamos. No se vaya, seguimos aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos! Yeah. Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón. Que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica.
En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 3121-4025 o envía un correo a contacto@arribacorazones.com. ¿Sabías que? El general Miguel Negrete, quien pertenecía al Partido Conservador, decidió abandonar su militancia para unirse a las fuerzas del general Ignacio Zaragoza durante la Batalla de Puebla. Su argumento para esta decisión fue: "Yo tengo patria antes que partido". Celebra la historia en Arriba Corazones. La entrevista. Bueno, regresamos, mis muñecas, mis muñecazos. Vámonos inmediatamente con la doctora María Esther Prieto. Ella es maestra en Reiki y nos trae una grata invitación para todo nuestro hermoso público y una invitada también aquí, Elisenda Alujas, que ya es terapeuta en bioenergética acústica, ¿sí? Cuántica, que es bien importante saber. Vienen a platicarnos de algo muy importante para todos ustedes. ¿Cómo estás, María Esther? Bienvenida. Muy bien, Ceci. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos aquí. Pues estamos muy contentos porque efectivamente tuvimos muy buen resultado cuando invitamos a todas las mujeres para que asistieran a nuestra conferencia de bioingeniería cuántica. Ya este mes empezamos a hacer las reservaciones gratuitas para que ustedes vayan a tomar su terapia de bioingeniería cuántica, que sí tiene que ver con la acústica. Sí, definitivamente, claro. Porque parte de la sanación es a través del sonido, uh-huh. Y parte la imaginación, parte imaginativa, el sonido. Y bueno, ahorita Lisenda nos va a hacer favor de hablar exactamente de qué se trata esta terapia. Estén pendientes y hagan sus reservaciones, porque estas bioingenieras de aquí de México, que son pocas las que hay en México, están aquí en Guadalajara y van a dar este servicio social atendiéndolas a todas ustedes. Pues aquí les presento a Lisenda para que nos bienvenida, platique de ¿cómo la estás? Técnica. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias por recibirnos y abrirnos sus puertas. Bueno, pues platícanos. Bueno, les platico que bioingeniería cuántica es una terapia muy amplia, muy llena de corazón, porque aquí estamos en Arriba Corazones. Es una terapia que se maneja directamente desde el pulso del corazón. De ahí vamos haciendo nuestras lecturas muy certeras de nuestro paciente. Nosotros, los terapeutas, como nuestros pacientes, siempre estamos conectados desde el corazón. Es muy bonito porque el corazón es la máquina de la verdad. El corazón es el que nos da la información certera de todo el desorden que puedas tener. En bioingeniería cuántica no llamamos ni problema ni enfermedad, lo llamamos un desorden, porque al final del día un desorden se puede ordenar, al entrar en orden entra en coherencia. En bioingeniería cuántica trabajamos con luz, geometría y sonido. Esas son parte de nuestras herramientas. Estas herramientas te ayudan muchísimo a entrar en coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Es sentir, pensar, decir y hacer todo alineado con tu corazón. Es muy importante cuando entramos en coherencia porque desde ahí seguimos el camino y los latidos de nuestro corazón, los deseos primigenios. Han de saber que el corazón es el primer órgano que se forma.
cuando estamos en el vientre de mamá. Y ahí se va guardando toda la información, se va registrando todo lo que nosotros somos y hacemos en nuestro hacer y vivir diario. Por eso nosotros como terapeutas, a la hora de hacer las lecturas directo del corazón, vamos encontrando todos esos desórdenes que puedan ser. El corazón, como lo dije antes, es la máquina de la verdad. Es el lugar donde se guarda toda nuestra información. Han de saber que el cerebro, del único órgano que recibe información, es del corazón. Cabe también mencionar que esta terapia fue creada por Sandra Fernández. Es una mujer que tengo el gusto de conocer, que es mi maestra. Y bueno, ella empezó a experimentar con el pulso del corazón, con el VAS, el Vascular Anatomic Signal, que es un, lo descubrió Paul Nogueira, y es un sistema de lectura kinestésico, o sea, te da el sí o no, es binario. Pero dentro de todo eso, ella empezó a percibir una información por debajo, que nosotros llamamos el PCT o el punto cuántico toroidal, así lo nombró Sandra Fernández, y en él viene toda la información, son lecturas puntuales y certeras. Yo los invito a participar y a recibir esta terapia. Les puedo garantizar que tu vida cambia totalmente, radicalmente, porque entras en el giro de la evolución, en el crecimiento, en vivir desde tu corazón, en vivir en coherencia. ¿Esta invitación cuándo va a ser, María Esther? Sí, gracias, Ceci. Mira, la tenemos abierta el 8 de mayo. 8 de mayo. Está abierta a todo el público. Entrada es completamente gratuito. Así ¿a qué horas? Es. A partir de las 7:30 vamos a estar recibiendo a las personas. Uh-huh. Y recuerden que vayan ya dispuestas para hacer su cita, porque ahí es importante que conocer un poco más de lo que Elisenda ahorita nos platicó, de lo que es la técnica, porque es una terapia nueva, completamente nueva. Ahí, contadas con mis dedos de las manos, son contadas las bioingenieras que están en todo México. Uh-huh. Y tenemos ahora sí que la suerte o la bendición de tenerlas aquí en Guadalajara. Eso también es muy importante. Así que hay que aprovecharlas. El 8 de mayo a las 7:30 empezamos a recibir a las personas. A las 8 empieza la conferencia para que conozcan más de esta nueva terapia y pues hagan su reservación para estas terapias que van a estar dando ellas de manera perfecto, gratuita también. Muy bien. ¿Número telefónico? Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros en el 33-17-41-84-99. Entren también a las redes sociales, nos encuentran como Escuela Kaomi, ahí tenemos el desplegado de algunas entrevistas con las bioingenieras y por supuesto la invitación para que vayan a los eventos que tenemos ahí en Kaomi en relación a la bioingeniería cuántica. También pueden comunicarse al 333-9683-376. Ahí se pueden contactar conmigo, con mucho gusto les doy información y pueden reservar con Esther para la conferencia en Kaomi. Correcto. Muchísimas gracias, mis muñecas, que les a vaya ti, muy Ceci. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gratuita. Claro, gracias. Sí. Nos vemos. Y bueno, yo quiero invitar a todo nuestro hermoso público. El Mundial se acerca. Disfrute de los mejores partidos. Venga, este es viernes 4 de mayo y sábado 5 a la venta nocturna de Liverpool. Fíjense nada más. Y aprovechen pantallas hasta un 50% de descuento en modelos seleccionados. Consulte restricciones. Abrimos desde las 10 de la mañana. Los esperamos. Liverpool es parte de mi vida. Vámonos al otro lado del estudio con Luis Enrique. ¿Qué nos tiene? ¡Adelante! Así es, ya llegamos. Muy bonito, bonito. Recuerde que vamos a hacer algo de fácil. Flores en papel crepé. Estamos con Laurita Mejía. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, Luis. Muchas gracias. Oye, nuestra maestra del día de ahora. Hay que poner atención, hay que regalar muchas flores. Ya se acerca el Día de las Madres. Exacto. El Día de las Madres y un detallito. Y qué mejor muy hecho bonito, por nosotros, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Además, son flores muy facilísimas. Aparte, vamos facilísimo a comprar el papel crepé facilísimo en la papelería. Nada más las herramientas las podemos conseguir contigo. Conmigo, así es. Un telefonazo, un mensajito. Vamos a utilizar también tijeras, vamos a utilizar silicón. Y ahí están los materiales. Herramienta para corrugado, pistola de silicón,
barra de silicón, tijeras y papel crepé morado y lila. Así que, pues manos a la obra, ya tenemos nuestro material. Vamos a ver el paso número uno. Paso número uno, recortamos nuestro papel crepé. Muy bien. Lo doblamos por mitad. Bien. Recortamos las hojas, obtenemos nuestras hojas y empezamos con el corrugado. Perfecto. La herramienta en una de las orillas del papel, la Muy otra bien. Herramienta en la otra y envolvemos hasta el centro. Perfecto. Estamos haciendo el ¿cómo debemos hacer las flores haciendo el corrugado? Así es. Vamos a empezar con el corrugado. Empezamos a empujar nuestro papel hacia abajo. Perfecto. Para obtener nuestro corrugado. Muy bien. Aquí está listo. Sacamos la herramienta una por una. Ya me enredé. Sigue tranquilo, tú tranquilo, explicando, Luis. No hay problema. Cortamos los excedentes. Para hacer el centro de la flor necesitamos dos tiras, así es. Muy recuerden, bien. Nuestro papel, nuestro corrugado tiene un revés y un derecho. Vamos a poner silicón en la parte izquierda. Muy bien. Para formar el círculo que va a ser nuestro centro de la flor. Para los pétalos necesitamos 12 pétalos. Perfecto. Tomamos aquí ya el corrugado, le ponemos un poquito de silicón. Le damos vuelta y aquí formamos nuestro pétalo. Necesitamos 12 de estos. 12. Ahora, ya tenemos nuestro centro, el pétalo. Vamos a poner un poquito de silicón. Qué bonitos colores tienen los papel crepe, ¿verdad? Sí, así muy es. Muy vivos, muy Hay mexicanos. Que escogerlos, exacto. A mí me gustan los más vivos. A mí también. Y en especial, estos colores me encantan a mí. Entonces, vamos a ir formando nuestro primer centro. Perfecto. Nuestra primera hilera de la flor, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar a pegar uno por uno. Y aquí lo tenemos. Nos va a quedar de esta forma. Perfecto. ¿Sí? Necesitamos armar un segundo exactamente igual. Y ya que los tengamos listos, lo único que vamos a hacer es pegar, unirlo, así es. Que quede... sobre el espacio. Sobre en el ventana. Espacio, exactamente. Perfectamente. ¿Vieron qué fácil? Sí, claro. Pues ahí estamos poniendo nuestro silicón. Nuestro silicón, así es. Ponemos un poquito de silicón. Unimos nuestras dos flores, nuestros Perfecto. Dos pétalos. Para que tenga como una dimensión. Así es. Y tenemos aquí ya nuestra flor elaborada. ¡Eso! Hacemos la cantidad de flores que necesiten para armar un buen, bonito detalle, un florero para nuestra madre. Está padrísimo, sí, ¿verdad? Así es. Y aparte, hecho por nosotros, no vas a gastar tanto si no tienes dinero. Así que, muchísimas gracias. Por favor, Laurita, tu número telefónico, redes sociales. Con mucho gusto, Luis. Me pueden localizar en el teléfono 33-33-63-58-10 o me localizan en redes sociales en el Facebook como Crea GDL, Crea con K de Kilo. Excelente. Sí, y cualquier duda que tengan, pues encantada. Muchísimas gracias, pues estamos listísimos. Vamos directamente con Rosy Cabeza de Vaca a Horóscopos Chinos. ¿Qué nos tienes? Platícanos cómo viene mayo. Vamos contigo, Rosy. Horóscopos Chinos. Hola amigos de Arriba Corazones, bueno pues ahora con los horóscopos chinos, ¿qué les parece si iniciamos con perro? El año que corresponde a perro según su nacimiento es 1958, 70, 82, 94 y 2006. Es maravilloso cuando el tiempo te confirma que tomaste una buena decisión. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Las excusas son para quien no quiere esforzarse lo suficiente. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. El precio de la disciplina siempre es menor que el dolor del arrepentimiento. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. No te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un verdadero campeón. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. No se te olvide hoy dejar huellas bonitas en la vida de los demás. Serpiente, 65, 77, no, 89, 2001 y 2013. El truco está en volverse fuerte de corazón sin perder la ternura del alma. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014.
usa el corazón en todo lo que hagas y oculta el corazón a quien no se lo merece. Cabra, 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que estás dando. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Mientras tú sepas quién eres, no tienes nada que demostrar. Y gallo, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. La sencillez y la verdad son las únicas cosas que realmente importan. Vienen ya sea desde el interior y no se puede fingir. Pues estos son los horóscopos de esta semana. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Rosy Cabeza de Vaca. Oigan, vámonos a la UNIVA, la Universidad Católica. Les recuerdo que siempre se preocupa por usted para que sigan estudiando. Siguen trabajando, dejaron su licenciatura. Aquí les tengo la solución, Luis Enrique. Exactamente, para todas las personas que dejaron sus estudios a la mitad del camino, es el momento de retomarlo gracias a la UNIVA con el programa que se llama Impulso Profesional, Licenciaturas para Gente que Trabaja. Para mayores informes, diríjase al 01800-36-90-900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y bueno, pues vámonos inmediatamente. Estamos en el año del Mundial y Coca-Cola y el álbum Panini nos encontramos ya listos. Colecciona completamente gratis uno de los 9 stickers exclusivos con los jugadores de la selección mexicana que han sido campeones en México, Luis Enrique. Está muy fácil, compra una Coca-Cola original sin azúcar o light y descubre detrás de las etiquetas de empaque de 2,5 litros no retornables. No esperes más y ve a la tiendita de la esquina y ve por el tuyo. Coca-Cola, siente el sabor. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco. Ceci, lo más rico, y aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta, recuerda que es Pie in the Sky para todas las personas que van a tener un evento, un cumpleaños, no puede faltar en la mesa de postres el mejor candy bar, solamente Pie in the Sky. Les recuerdo que estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 3611-0115, sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44-44-34-61 y en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Numerología. Bueno, ¿qué cree mi muñeca? Que hoy en la sección de numerología, van a decir numerología hoy, sí, porque regresó nuevamente Sandra Castañeda. ¡Un aplauso a nuestra numeróloga! Hola, hola, muchas gracias. Oye, Sandra, me sorprende totalmente que regreses nuevamente a Guadalajara. Pues lo que te decía, que cuando te tratan bien y estás a gusto en un lugar, bueno, ¿cómo no regresas con tanta alegría, ¿no? Al contrario, estás ahí insistiendo de ya tengo que regresar. Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí, que elijas el programa de Arriba Corazones para venir a platicar con todo nuestro hermoso público. Y tienes hoy un tema a tratar muy interesante, ¿verdad? Sí, fíjate que vamos a hablar de las frecuencias del año de mayo, pero año 2018. Ajá. Porque cada año va cambiando. Los meses tienen doble frecuencia, tanto la frecuencia calendario como la frecuencia numerológica. Uh-huh. A nivel calendario es frecuencia 5 porque es el mes 5, pero la frecuencia numerológica es 7. Entonces, ¿qué quiere? Que tenemos doble herramienta a favor de nosotros para poder usarlas. Uh-huh. Las palabras del mes la palabra del mes es creación. ¿Pero qué habla esto? Es maravilloso porque es la unión del don de la palabra junto con la mente. Con la mente. ¿Por qué? Porque el número 7 habla de séptimo chakra, el número 5 es la boca, la garganta. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la unión del poder de la palabra junto con la creación, la unión, la conexión con tu Dios, con tu fuente, con tu divinidad. Uh-huh. Ahora bien, el 5 de por sí es un mes que siempre está caracterizado año con año de profundos cambios, sí, retos, porque no nos cae muy bien de repente estos movimientos contundentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en este mes, como se une a la frecuencia 7, estos cambios que a lo mejor me hubieran causado tanta duda, tanto pánico, tanto miedo, vamos a poder decir, bueno, yo confío.
confío en que si puedo moverme, confío en que si voy hacia adelante, confío en que todo es para bien. Y si sucede, conviene. Esa frase yo les sugiero que se la aprendan para que en cualquier momento que estén pasando por situaciones difíciles de toma de decisiones importantes, es si sucede, conviene. Y si sucedió, convino, y si sucede, conviene. Entonces, ahora, el mes 5 habla de cuidar el cuerpo físico, habla de sanar a través de la boca, habla de negociar, de vender, de es un mes maravilloso mercadológico para exponer tus productos, pero y de estudio también, estudio es maravilloso. Ahora, el mes 5 habla mucho de lo que es la parte sociable. Es como un mes muy divertido, muchos eventos, mucha pachanga, pues sí, porque esa es su naturaleza, ¿no? Como de mucha novedad. Entonces, bueno, nada más hay que cuidar la parte de la libertad y no confundirla con libertinaje, porque el mes 5 genera muchos bebés, genera muchas sorpresas que tú dices, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Entonces, mejor nos vamos con pies de plomo y mido las consecuencias de los actos. No quiere decir que no voy a hacer nada, no. Simplemente cuidarte. Es cuidarte, ¿no? En conciencia. Y bueno, pues eso es en cuanto genera a frecuencias. Mira, imagínate que, por ejemplo, las personas que se han descuidado, ¿no? Una dieta, simplemente. El no, mañana con la luna llena, el día primero de enero, ahora sí le empiezo. No, en el mes de mayo, como el al 5 en la numerología tántrica habla de cuerpo físico, en mayo te invita a que digas, a ver, voy por mí. Lo hago por mí, porque me amo, porque es necesario, porque mi salud me lo está pidiendo. Si a lo mejor en mayo te da flojera y le echas ahí medio tedio, bueno, viene junio y lo vas a hacer por belleza, pero yo te invito a que no le des largas y que mejor, en verdad, te des a la tarea de amarte, de ponerte al principio de la fila de importancia. Perfecto. Este año de por sí 2018 habla de amor propio. Entonces hay que ser congruentes porque nosotros tenemos que ser el ejemplo de nuestras familias. Sandra Castañeda va a estar aquí en Guadalajara, va a tener unos cursos. ¿Cuándo van a ser tus cursos? Platícame. Fíjate que sábado y domingo, 5 y 6 de mayo, de 10 de la mañana a 6 o 7 de la tarde, más o menos, son intensivos, es de numerología tántrica. Y yo les voy a platicar. Numerología tántrica es una herramienta de autoconocimiento profunda que te lleva a interiorizar quién eres tú. Te da a ver cuáles son todas tus cualidades, tus virtudes, tus talentos, pero también te habla de tu campo de acción, tus oportunidades a corregir, que son las debilidades. Y desde la parte personal yo te platico que cuando yo la conocí hace 18 años fue un antes y un después en mi vida, porque cuando tienes como información de ti, puedes dar pasos certeros. Este año, bueno, desde el año 2016, 17 y 18, que venimos en profundos cambios, en movimientos durísimos, en donde la vida nos ha cambiado radicalmente y de repente tenemos grandes movimientos, es maravilloso el dar pasos certeros desde la seguridad de la información. Entonces, de ahí puedes tú actuar con toda certeza. Entonces, ¿es el sábado? Sábado y domingo. Y domingo. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Teléfono, ¿dónde se pueden comunicar? Que mira, eso es bien importante. En la fanpage vienen todos los datos de contacto, pero es el 33-31-71-03-47. Perfecto, ahí que acudan, que llamen, que se inscriban para que te conozcan. Así y tengan es. Más nociones de la numerología. Así es. Y aparte voy a regalar dos consultas personalizadas. Ándale, muy bien. Lunes, martes y miércoles. Lunes, hay martes y miércoles aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara dos y consultas. Totalmente personalizada. Perfecto. Sandra, muchísimas gracias. Felicidades, muñeca. Aquí gracias, te esperamos felicidades. Nuevamente. Gracias a ustedes. Feliz mes de la mamá. Igualmente. Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Adelante. Los bosques regulan la temperatura, disminuyen la contaminación y aumentan nuestra calidad de vida. Pero si se quema el bosque, se acaba todo. Las personas somos responsables de 9 de cada 10 incendios. Cualquier atentado a nuestros bosques, repórtalo al 911. Prevenir es vivir. Gobierno de Zapopan.
Eckhart te da 45 años. Celebramos con ofertas de aniversario. Refri Move de 9 pies con despachador de agua, 6,199 pesos. Lavadora Move de 21 kilos, tapa de cristal, 7,499 pesos. Solo en Eckhart te da. La diversión de Crackle continúa a través de tu XU sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. Si tú declinas, podemos negociar posiciones de tu gente en mi gabinete. ¿Sí que fuiste tú? Aquí en la Tierra, nueva serie, estreno 20 de abril por Fox Premium, Avon TV. Tu televisión ahora es interactiva. Con XView, descubre lo increíble que es ver televisión. Vive la mejor experiencia en HD. Graba, pausa y regresa a tus programas favoritos. Todo esto también en tus dispositivos. Porque con Megacable ya nada es igual. Con XView, nunca más te perderás tus programas favoritos. Desde tu menú, selecciona VOD, series y en tu TV. Ahora tendrás acceso a una amplia librería con las mejores series y sus nuevos episodios que día a día se irán actualizando. Y si aún no cuentas con XView, ¿qué esperas? Con Megacable, ya nada es igual. Sección de belleza con Irma de Zúñiga, presente aquí en Arriba Corazones. Adelante. Maquillaje profesional. Así es, ya regresamos, estamos encantadísimos. Ellos son los máster número uno de Irma de Zúñiga, el equipo de Irma de Zúñiga. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué vas a presentar ahora para que la gente se dé cuenta cómo utilizar nuestras herramientas de maquillaje, que es de primera necesidad? Hoy vamos a hablar un poquito más sobre las texturas del maquillaje. Perfecto. Que conocemos, recuerda, es polvo, líquida o en crema. Exactamente. Y hay que conocer muy bien las necesidades de nuestra piel para poder saber cuál utilizar. Porque a veces corremos el riesgo que decimos, no, te recomiendo la crema, porque tu amiga te dice, pero también tiene ciencia. Hay que saber qué es lo que utilizamos, ocupamos un maquillaje ligero o un maquillaje más grueso. Así es. Y fíjate que también dependiendo también hasta la temporada que estamos viviendo en clima. Por ejemplo, para invierno se sugiere mucho que sea un maquillaje en base cremosa. Perfecto. Porque esta nos va a ayudar a tenerla. Exactamente, en temporada de calor recomendable lo que viene siendo algo más ligero. Algo más ligero, ¿verdad? Más líquido, exactamente. Algo líquido, entonces está padrísimo. Oye, también las personas que tienen manchas, ¿se puede cubrir completamente las personas que tienen manchas, brequitas y todo eso? Sí, para eso hay que utilizar a lo mejor también una textura un poquito más pesada, que sí más sería grueso. Más cremosa. Perfecto. Y ya encima poder manejar algo más ligero. Entonces ya lo sabes, siempre tenemos los mejores consejos para todos ustedes. Aquí como nena, ¿qué es lo que utilizamos? Mira, aquí utilizamos una base que fue líquida. Perfecto. Voy a utilizar también un poquito más de corrector que va a ser líquido. ¿Eso para qué es el corrector? Digo, para que la gente lo entienda. Para dar más luz, resaltar que tenemos la ojera, hay que dar un poco más de luminosidad. Recordemos que siempre el corrector nos va a ayudar a dar un poquito más de luminosidad, un poquito más luz, como bien lo dices. Perfecto. Y también nos va a ayudar a resaltar un poquito las partes que tenemos un poquito más hundidas. ¡Eso! Entonces, usar un color un poquito más claro nos va a ayudar a que con la luz esta parte resalte un poquito más. Oye, te voy a hacer unas preguntas que de repente a veces no salimos de tono, pero las personas de edad avanzada, el adulto mayor, cuando las maquillan, hay que tener mucho cuidado sobre todo las patitas de gallo, porque a veces las maquillan y se resaltan más. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es el mejor consejo? Mira, ya hay maquillajes que son especiales para piel madura. Perfecto. En este caso, también es importante sugerirles que utilicen un polvo que sea mineral. Eso. Al usar un polvo mineral, nos va a ayudar a que no se marquen tanto las líneas de expresión. Fíjate que es muy importante. Oye, cursos y todo lo que tiene ahorita Irma de Zúñiga y promociones. Sí, de hecho tenemos una sorpresa porque el día domingo. Domingo 6, de 9 a 2 va a haber una clase gratis para quien quiera ir. ¡Oh! Va a poder conocer cómo se... ¡Uy, está padrísimo! Si tú quieres conectarte directamente con el equipo de Irma de Zúñiga, pues ya lo sabes, este domingo a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, una clase completamente gratis. Así mi es. Peinador y mi maquillista. ¡Un aplauso a la nena y a Octavio!
Y ustedes los conocían, ellos son los que arreglan siempre, así que la tienen indeleble. Entonces, que también los contraten porque tienen siempre para todos ustedes los mejores resultados. El mejor equipo de Irma de Zúñiga. Felicidades, sí, chicos. Sí. Vamos a los regalos, los maquillajes de Irma de Zúñiga. Susana Rubalcaba Castañeda, Guadalupe Castañeda, son hermanas. Juanita Esparza para el regalo de Heidi Cinemex. Armando López y Tapatío Tour, Hilario Rodríguez. Gracias. Nos vamos, nos despedimos, chicos, pero mañana es viernes. ¡Vámonos! Mañana, no cambien. Campo Azul presentó.